surfear. Cielo azul, no hay nubes sobre el mar. Llevo lentes, gorro y protector solar. A surfear y a solearnos. Surfear y a solearnos. Solearnos, no necesitamos más para jugar. Hoy tenemos niños locos para nadar. A surfear y a solearnos, surfear y a solearnos, surfear y a solearnos. Hoy podemos todos correr y saltar. El mar y el cielo azul no están mal para empezar. A surfear y a solearnos, surfear y a solearnos. Surfear y a solearnos. A surfear y a solearnos. Surfear y a solearnos. Es perfecto el día para surfear. Cielo azul, no hay nubes sobre el mar. Llevo lentes, gorro y protector solar. A surfear y a solearnos. Explorador. Ahora veamos qué tipos de caras de animales puedo encontrar hoy en la selva. ¡Ay! ¡Miren esa cara gruñendo! ¡Debe ser la cara de un tigre! ¡Esa no es la cara de un tigre! ¡Es la cara de un león! ¡La cara de un león muy feroz! Me pregunto si podrás caminar como un león. ¡Presume, presume, presume! ¿Sí? ¡Así camina un león! Definitivamente no es una cara de león. Ciertamente te escuchas como un león. ¡Sí! ¡Es un rugido de león! Pero definitivamente, posiblemente, no sea una cara de león. ¡El león tiene cara de perro! ¡Cara de un hermoso perro, querrás decir! ¿Cómo podremos hacer para que su cara parezca la de un león? No te preocupes, Bimax, lo averiguaremos. Pero primero es hora de música. ¡Woohoo! ¡Vamos a tocar! Algunas veces puedo tardar, otras me cuesta un poco imaginar, pero después sí lo logré. Me emocioné, así que muévete, pues aquí voy. Y viene lluvia de ideas, lluvia de ideas. Ahora sí sé qué quiero hacer. Lluvia de ideas, ahora sé que quiero estar cerca de ti. No soy Einstein, pero ahora seré una gran leyenda, al menos hasta la cena lo tengo. No lo niegues, no lo olvides, no puedo evitar ser tan especial. Y viene lluvia de ideas, lluvia de ideas. Ahora sí sé qué quiero hacer. Lluvia de ideas, ahora sé que quiero estar cerca de ti. Respuestas, qué emoción, claves
del misterio resolver. Con amigos piensa y piensa una y otra vez. Cuando menos esperes del cielo caerá la solución. Desde esa vez, ahora ves, no me preocupa inventar e imaginar nuevas historias. Y después que lo logré, me emocioné, así que muévete como pido, aquí voy. Y viene lluvia de ideas, lluvia de ideas. Ahora sí sé qué quiero hacer. Cerca de ti. Lluvia de ideas, lluvia de ideas. Tenemos un problema de cara. Un gran problema de cara. Necesitamos que la cara de Rax parezca la cara de un león. Espejito, espejito en la pared, ¿quién tiene la cara más linda de todas? ¿Qué dices? ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo? ¿Yo tengo la cara más linda de todo el universo? ¡Oh, espejito! ¡Detente! ¡Detente! ¡Ah! ¡Me da pena! ¡Lo tengo! ¡Tengo la nariz para la cara del león! Eso no parece la nariz de un león. Parecen las plumas de un pájaro. ¿Quién tiene las orejas de león? ¡Yo las tengo! Esas no parecen orejas de león. Parece una trompa de puerquito. ¿Quién tiene la boca de león? ¡Yo la tengo! Eso no parece boca de león. Esas parecen orejas de elefante. Aún tenemos un problema de cara. Hay un gran problema de cara. Tenemos muchas caras de animales, pero aún no tengo la cara de león. ¿Saben qué hace diferente la cara de un león a la de los demás animales? ¿Qué? Veamos un dibujo de un león para descubrirlo. Creo que es su melena. ¡Claro! ¡Su melena! ¿Qué es una melena? Una melena es el pelo del león. Es grande, esponjada y va alrededor de la cara del león. ¿Pero dónde conseguiré una melena para mi cara de león? Esto parece una melena para la cara de un león. Es suave, café y muy esponjado. Aquí está. Ahora caminas como león, suenas como un león y también tienes cara de león. Ojos, orejas, nariz y boca están en su lugar. Ojos, orejas, nariz y boca la cara formarán. Ojos, orejas, nariz y boca, todos vienen de colores, de tamaños y de formas diferentes. Ojos, color café y a veces son azul. Nariz, debajo de tus ojos estará. Orejas, ayudan a oír esta canción. Con tu boca haces palabras que quieres cantar. Caras. Ojos, orejas, nariz y boca están en su lugar. Ojos, orejas, nariz y boca la cara formará. Ojos, orejas, nariz y boca, todos vienen de colores, de tamaños y de formas diferentes. Cara, ojos, cierra, ábrelos muy grandes. Arruga nariz y muévela así. Jala orejas y te divertirás. Y con solo una todas las que se pueden hacer. Caras. Ojos, orejas, nariz y boca están en su lugar. Ojos, orejas, nariz y boca la cara formarán. Ojos, orejas, nariz y boca están en su lugar. Ojos, orejas, nariz y boca la cara formarán. Ojos, orejas, nariz y boca la cara formarán. ¿Dónde está tu cara? Justo aquí. ¡Vaya! ¿Tienes cara? Sí. ¿Dónde está tu cara? Justo aquí. ¡Vaya!
¿Podrías enseñarme sus diferentes partes? Ajá, sí, bueno. Estas son parte de tus orejas. Estas son tus orejas. Estos son tus ojos y esta es tu nariz y tu boca. Vista, olfato, gusto y oído. ¿Podrías decirme cómo se ve tu cara mientras duermes? Así. Oigan, ¿quieren hacer algo gracioso? Si se ponen hombro con hombro, pueden fingir que durmieron juntas. ¿Es bueno tener cara? Sí. Sirve para que veas, hables. Y huelas. Y escuches. Y todo. Si no tuvieras cara, no podrías hablar. Y no podrías ver nada ni oler. Bueno, cuando puedes tienes oler, nariz, puedes oler perfume, comida. ¿Dónde está tu boca? Justo aquí. ¿Ah? ¿Está en tu cara? Sí. Enséñame una gran boca. ¡Ah! Ahora la más pequeña que pueda. ¿Puedes hacer formas con tu cara? Oye, Cooper, ¿para qué sirve tu boca? Comer, morder y masticar. ¿Dónde están tus orejas? ¿Debajo de tu cabello? ¿Están ahí? ¿Seguro? Está aquí. Ah, sí, ahí están. ¿Y tu barbilla? Justo aquí. Está debajo de tu boca. ¿Debajo de mi boca? Ajá. Eres gracioso. No, tú eres graciosa. Yo no soy no, gracioso. No, tú eres muy gracioso. ¿Eso piensas? Sí. Pienso que tú lo eres. Veamos qué caras de animales encuentra esta vez el gran perro explorador. ¡Labradores saltarines! ¡Miren las orejas en la cara de ese animal! Son grandes y caídas como las de un elefante. Sí, definitivamente es la cara de un elefante. ¿Qué otras caras de animales están escondidas en la selva? Ahí hay una cara interesante con trompa de puerquito. ¡Oink! ¡Oink! Debe ser un puerquito. ¡Colas arriba! ¿De qué animal es esta cara? Claramente es una cara hermosa, con muchas plumas coloridas en su cabeza. Los pájaros de la selva son hermosos y tienen caras coloridas. Sí, esa es definitivamente la cara de un pájaro de selva. ¡Wow! Parece que se acerca otra criatura con una cara feroz. Su cara tiene melena. ¡Dientes grandes y afilados! ¡Y bigotes! ¡Justo como la cara de un león! ¡Esa cara es tenebrosa! ¡Una cara súper tenebrosa! Sí, definitivamente es la cara de un león. Sí, debe ser un león. Bueno, pues este gran explorador de selva encontró muchas caras interesantes hoy. La cara de un elefante, la cara de un puerquito, la cara de un pájaro de selva. Y ahora encontré lo que realmente estaba buscando. ¡La cara de un león! ¡Huellas arriba! Todos los colores usarás con libertad.
Hay diversión si se mueven todos y si el ritmo puede seguir. Despertando en la mañana, me tengo que mover. Fuera a jugar, también ejercitar, porque mover se hace muy bien. No te sientes y te quejes de que no tienes diversión. Debes sentir el ritmo y los dos pies bajar y como un canguro saltar. Vamos y mueve tu cuerpo, vamos y mueve tus pies. Hay diversión si se mueven todos y si el ritmo puede seguir. Tienes que circular, tienes que celebrar y moverte al bailar. El sonido irás, muévete aquí y allá, anímate y verás. Muévete, muévete, tienes que mover, te tienes que mover. A bailar, ven, vamos a bailar. Ven a bailar. Al final de la mañana comienza a atardecer. En tu cara el sol, se siente el calor. Bailemos hasta que dure el sol. Cuando el día casi termina, nos movimos mucho tiempo ya, pero podemos movernos un poquito más, porque me mueve esta canción. Vamos y mueve tu cuerpo, vamos y mueve tus pies. Hay diversión si se mueven todos y si el ritmo puede seguir. Vamos y mueve tu cuerpo, mueve tus pies. Hay diversión si se mueven todos, todos, y si el ritmo puede seguir. ¡Muévete! Pitidúrate, pitiduras son divertidas. Mira por varios lados, más de una encontrarás. Los círculos son redondos como hamburguesa o como una pizza, la luna o el sol. Los círculos son redondos como un anillo o una galleta de chocolate. Pitiduras, ve, pitiduras son divertidas. Mira por varios lados, más de una encontrarás. Si ves un cuadrado, cuatro lados tendrá. Se parece a una caja o un marco también. Siempre tiene un cuadrado, cuatro lados igual, y los triángulos tan solo tienen tres. Pitiduras, ve, pitiduras son divertidas. Mira por varios lados, más de una encontrarás. Los lados del triángulo son uno, dos, tres, como la vela de un barco o un pedazo de pay. Tres ángulos te pueden interesar, tres lados, tres puntos como pay de limón. Pitiduras, ve, pitiduras son divertidas. Mira por varios lados, más de una encontrarás. Los círculos son redondos como un reloj. Los cuadrados parecen una caja sorpresa. Los triángulos son mi figura ideal. Parece una pirámide o estrella fugaz. Y figuras, ves, y figuras son divertidas. Mira por varios lados, más de una encontrarás. La próxima vez que vayas a jugar, mira arriba al frente y mira detrás. Busca figuras cuantas puedas hallar, cuadrados y círculos y triángulos. Figuras, ve, figuras son divertidas. Mira por varios lados, más de una encontrarás. Oh,
Hoy es un día de invierno muy frío. Un día de invierno súper duper frío. ¿Qué ocurre, Paido? Te ves triste. Estoy triste. Acabo de recibir una carta de mi viejo compañero de surf, el primo Butch. Iba a venir en vacaciones, pero ahora dice que no vendrá. ¿No viene? ¿Por qué no? Dice que el invierno no es bueno para vacaciones, que es demasiado frío y aburrido. ¿No le gusta el invierno? ¡Pero el invierno es muy divertido! Sí, hay muchas cosas para ver y hacer en invierno. Como correr bajo la lluvia. ¡Y jugar en la nieve! No hay momentos aburridos en el invierno. Ay. Si tan solo el primo Butch supiera qué tan divertido puede ser el invierno. Tengo una idea. ¿Por qué no le escribimos una carta diciéndole todas las cosas buenas del invierno? ¡Sí! Así podría cambiar de opinión y venir a pasar las vacaciones contigo. ¡Gran idea! Iré a escribirle una carta a Butch ahora mismo. Pero antes de eso, ¡vamos a tocar! Te puedes quedar de pie, pues con la música te moverás. ¿Quieres que baile? Tienes que moverte más, pierna y rodilla hay que sacudir. Y cadenarás como el tren chuchu. ¿Quieres que baile? Puedes quedar de pie, pues con la música te moverás. ¿Quieres que baile? ¿Estás listo para escribir tu carta al primo Butch contándole todas las cosas buenas del invierno? ¡Claro! No puedo esperar a escribirle. ¡Aquí voy! ¿Por qué no escribes, Paido? Yo no sé qué cosas buenas decirle. ¡Paren todas las orejas! Ayudemos a Paido a pensar en lo bueno del invierno. ¡Ya sé! En invierno, cuando hace frío, puedes acurrucarte bajo una linda cobija calientita. ¡Eso es algo muy bueno del invierno! Y hay algo más. A veces hace tanto frío en invierno que nieva. Y hay muchas cosas divertidas que se pueden hacer en invierno. ¡Como patinar sobre hielo! ¡Y brincar en charcos de lluvia! ¡O ir a deslizarse! Puedes vestirte con ropa de invierno muy calientita. Y practicar muchos deportes de invierno, como snowboard. Oigan, eso es parecido a surfear. Al primo Butch le encanta surfear. Lo mejor de todo, puedes usar la nieve para hacer perros de nieve. Eso es algo súper divertido en invierno.
¿Por qué querría ser un perro de nieve cuando puedes hacer lo último en animales de nieve? Un gatito de nieve. ¡Miau! ¡Crrr! ¡Listo! ¡Terminé mi carta! Al primo Butch le va a encantar leer todas las cosas divertidas que se pueden hacer en invierno. Solo que hay un problema. ¿Qué problema? No tengo ninguna fotografía del invierno para enviarla con la carta. ¡Tengo una idea! Pongamos mucha decoración de invierno y luego le enviamos una fotografía al primo Butch. ¡Gran idea, Trilby! Así sabrá exactamente cómo se ve el invierno. Brilla como un diamante. Se siente nieve en el aire. Con hojas de otoño se fue. La hora del invierno se ve. Invierno es un frío copo de nieve. Invierno es, te abrigarás para jugar. Las de nieve lanzarás, un ángel de nieve harás. El invierno es temporada de jugar. Durante este tiempo invernal, blancos árboles cubrirán, fogatas la noche templarán, hielo en las ventanas verás. Invierno es a ponerse los esquís. Invierno es, te abrigarás para jugar. El hombre de nieve harás con zanahoria de nariz y un par de ojos de botón. Invierno es, invierno es. Chocolates de bombón, invierno es un trineo rojo, y el frío ayudará a la colina a deslizar hasta que llegue la primavera. Invierno es. Oigan, ¿es bueno el invierno? Sí. ¿Por qué? Porque puedes jugar en la nieve y jugar cosas. Como guerra de bolas de nieve. ¿Cuándo es que nieva? ¿Nieva todo el año? No. ¿Cuándo es que nieva? ¡En el invierno! ¿Qué sucede en el invierno? Nieva. Sí. ¿Nieva? Sí. ¿Qué es nieve? Es la, una la cosa nieve. Grande y muy suave. Sí. ¿Es caliente? No. No. Es frío. Sí. ¿Congelado? Sí. ¿Te gusta la nieve? Sí. ¿Por qué? Porque puedes hacer muñecos de nieve y bolas de nieve y perritos de nieve. ¿Perritos de nieve? Sí. ¿Cómo puedes hacer perritos de nieve? Con la ayuda de mamá y papá. ¿Conoces la palabra invierno? Sí. ¿Cuándo es invierno? ¡Invierno! ¿Cuándo puedo encontrar nieve? ¡En invierno! ¿Cómo es todo cuando es invierno? Está nevando. Hace mucho frío. ¿Frío y nevado? ¡Vaya! ¿Les gusta el invierno? No. ¿No les gusta mucho? ¡En el invierno! Hace frío en todos lados, por todo el mundo, o algunos solo lugares se mantienen templados. Algunos lugares. Algunos se mantienen templados. ¿Me puedes explicar eso? Algunos lugares están templados como Australia. Es como, en esta parte es invierno y en esta es verano. ¿Cómo es Alaska? Es muy helado. Necesita llevar ropa que le cubra de pies a cabeza. ¡Nuestro paisaje invernal está terminado! ¡Se ve súper inviernífico! ¡Súper duper inviernífico! ¡Sí! Esto le mostrará a Butch qué tan divertido es el invierno. Tenemos copos de nieve. Y una bola gigante de nieve de invierno. Y ese perro de nieve que parece casi real.
no! ¡Este perro de nieve es real! ¡No! ¡No lo es! ¡Soy yo! ¡Fiu! ¡Pensamos que eras un perro de nieve de verdad! ¡Paren todos las orejas! ¿Estamos listos para nuestra foto en el paisaje invernal para enviarla al primo Butch? ¡Todos a sus posiciones! ¡Todos digan... ¡pulgas! ¿Pulgas? ¡Ay, no dijo pulgas! ¡Todos a rascarse! ¡Paren las orejas! Tengo otra carta del primo Butch. ¿Le gustó nuestra foto en el paisaje invernal? Sí. De hecho, le gustó tanto que cambió de idea. Y va a venir y tendremos nuestras vacaciones de invierno. ¡Hurra! Gracias por ayudarme a mostrarle al primo Butch qué tan divertido puede ser el invierno con todos ustedes. Y ahora que sabemos las cosas buenas que se pueden hacer en invierno, ¡háganlas ustedes! A bailar, baila, baila. A bailar, baila, baila. A bailar, baila, baila. El baile del corral, baila, baila. Cuando bailas dentro del corral jamás quieres parar. Baila, baila. Si las vacas se lo comen ya, los perros ovejeros juegan más y los pollitos pronto volarán. Te digo, no se pueden calmar. Una vez dentro harás el baile del corral. Baila, baila. A bailar, baila, baila. A bailar, baila, baila. Sí, a bailar, baila, baila. El baile del corral, baila, baila. Cuando bailas dentro del corral jamás quieres parar. Baila, baila. ¡Hey! Los borreguitos, qué felicidad. El gallo temprano cantó. El granjero en su maizal bailó. ¿Y sientes que puedes cavar? Todo el mundo está bailando en el corral. Bailando, baila, baila. A bailar, baila, baila. A bailar, baila, baila. A bailar, baila, baila. El baile del corral, baila, baila. Cuando bailas dentro del corral jamás quieres parar. Baila, baila. Patos y gansos abrirán salas. El burro oreja levantó. Canta. Los puerquitos dicen voy, voy. Si la fiesta ya empezó, baila. Los bichos mueven las antenas en el baile del corral. Baila, baila. A bailar, baila, baila. A bailar, baila, baila. Yeah, a bailar, baila, baila. El baile del corral, baila, baila. Cuando bailas dentro del corral jamás quieres parar. Baila, baila. ¡Hey! Los borreguitos, qué felicidad. El gallo temprano cantó. El granjero en su maizal bailó. Y sientes que puedes cavar. Todo el mundo está bailando en el corral. Bailando, baila, baila. Baila, baila. A bailar, baila, baila. A bailar, baila, baila. El baile del corral, baila, baila. Cuando bailas dentro del corral jamás quieres parar. Baila, baila. A bailar, baila, baila. El baile del corral, baila, baila. Cuando bailas dentro del corral jamás quieres parar. Algunas veces puedo tardar, otras me cuesta un poco imaginar, pero después sí lo logré, me emocioné, así que muévete, pues aquí voy. Y viene lluvia de ideas, lluvia de ideas, ahora sí sé qué quiero hacer, lluvia de ideas, ahora sé que quiero estar cerca de ti. No soy Einstein, pero ahora seré una gran leyenda, al menos hasta la cena lo tengo. No lo niegues, no lo olvides, no puedo evitar ser tan especial. Y viene lluvia de ideas, lluvia de ideas, ahora sí sé qué quiero hacer. Lluvia de ideas, ahora sé que quiero estar cerca de ti. Ahora él quiere estar cerca de ti. Encontrar
misterio resolver. Con amigos piensa y piensa una y otra vez. Cuando menos esperes, del cielo caerá la solución. Desde esa vez, ahora ves, no me preocupa, inventar e imaginar nuevas historias. Y después que lo logré, me emocioné, así que muévete como pido, aquí voy. Y viene lluvia de ideas, lluvia de ideas. Ahora sí sé qué quiero hacer. Quiero estar cerca de ti. Lluvia de ideas, lluvia de ideas. Cha cha caliente, cha cha te quema el cha cha caliente. Caliente, cha cha, te quema el cha cha. Caliente, ya viene el calor. Los rayos del sol calientan la temperatura, sube las frentes, brillan y una ola de calor está sobre mí. Cha cha, caliente, cha cha, te quema el cha cha. Caliente. Verano es caliente, quiero refrescarme un helado, por favor. Afuera está humeante, solo sueño con una brisa. Quiero ir a la tienda, en hielo cenar, saltar en la nieve y yo quiero tititititar también. La temperatura es alta, estoy cansado, ando más despacio, todo arde y una ola de calor está sobre mí. Cha cha, caliente, cha cha, te quema el cha cha, caliente. We got something to say. The Rags Kids Club Band, can you come out to play?